Monseñor, buenas y bendecidas tardes. A mí me dicen, lea la Biblia, Monseñor, pero no la entiendo. ¿Usted qué me recomienda? Qué pregunta tan interesante. La verdad es que, si me lo permite, quiero compararle la lectura de la Biblia con la ingestión de una fruta y pongamos dos frutas bien deliciosas. Cuando uno quiere comer un durazno maduro, la carne, el exterior, se encuentra como tan tierno que penetra hasta el fondo los dientes. Al dentro hay una pepa dura. O cuando quiere usted beber el agua de un coco, encuentra más bien el exterior durísimo y el interior que fluye. La lectura de la Biblia es como un durazno o como un coco. Depende de por dónde comience a leerla y con qué sentimientos. Mi primera recomendación es, siéntese a leerla con paciencia y con amor. Y verá que Dios, Dios nuestro Señor, que habla en cada una de las palabras de la Biblia, le va a ayudar a entenderla. Cuando uno lee los evangelios, uno tiene la experiencia de encontrarse con algo delicioso como un durazno maduro, que cualquier mordisco es sabroso y que disfruta uno inmediatamente. Basta leerlos con paciencia y con amor, como lo insinué en la respuesta breve que di al principio de esta reflexión. Y por supuesto, queda todavía la pepa, queda todavía la semilla, que es durísima y áspera. No quiero decir que el corazón del Evangelio sea duro y áspero, sino que en el corazón del Evangelio está el misterio de Dios uno y trino, y que por lo tanto no puede despreciarse como si todo fuera tan fácil como leer una historia. Hay que tratar no solamente de asimilar la parte externa, la historia, sino de saber que hay que perseverar mucho para lograr captar el interior. Pero la buena noticia es que el que está en cada página de la Biblia, es decir, el autor de la Biblia que está vivo y vive en ella, el Espíritu Santo, nos va a ayudar, nos va a hacer trascender no solo la barrera de ese núcleo que a veces puede ser difícil, sino que también nos va a dar los frutos de una buena lectura de la Biblia. La segunda comparación que usé fue la de un coco, por la dureza externa. La verdad es que sí, admito que hay muchas partes de la Biblia que parecen tener una corteza dificilísima de superar. Pienso en algunos libros del Antiguo Testamento, inclusive en algunas páginas del Nuevo Testamento que son difíciles porque, como fueron escritas hace tanto tiempo y como contienen testimonios de épocas que nosotros quizá no conocemos muy bien, entonces se pueden mostrar un poco ásperas, un poco complicadas para abordar. Pero les cuento, la buena noticia es que si perseveramos, es decir, si nos preocupamos por conocer la historia bíblica, por tener un poco de cultura bíblica, lo cual no se hace en un programa de estos, sino que se hace estudiando, pero la Iglesia nos ofrece cómo estudiar, ¿no? Si nos preocupamos por estudiar un poco la cuestión completa, seguramente que llegará un día, no sabemos cuándo, pero llegará un día en el que podamos disfrutar, como con fresquísima agua de coco, el corazón no solo de las historias, sino del misterio que se revela, que finalmente es toda una preparación de lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar. Pero salgamos de las comparaciones con frutas y vamos a la verdad, la realidad. Y la realidad es que la pregunta que me han hecho hoy es verdaderamente existencial, se oye con mucha frecuencia, es verdad. En muchos ambientes la Biblia, con solo abrirla, produce perplejidad. Y entonces, ¿de qué se trata? Dos cosas. Primero, la Biblia se abre con fe. La Biblia contiene la palabra de Dios escrita. Digamos que la palabra de Dios por analogía, es decir, la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo, que está vivo, se encarnó, se hizo hombre. Y Él es la palabra con la que Dios se revela, se autorrevela. Por lo tanto, en Cristo encontramos toda la verdad que necesitamos para salvarnos. Pero Él quiere que además
en el testimonio escrito de su obra, además en la preparación escrita que contiene todo el Antiguo Testamento de su venida, nosotros encontremos, trabajando un poco, los misterios de nuestra salvación. Así que se trata de, primero que todo, entrar en el mundo de la Biblia con fe. Es la palabra de Dios. Todo lo que en ella leamos nos va a servir, aunque no creamos, aunque no nos parezca, pero es la palabra de Dios y siempre, siempre nos va a alimentar. Así que nada de nervios, comenzamos a leer la Biblia. La manera más fácil de leerla es siguiendo el ritmo que tiene la iglesia. Es decir, todos los días del año hay una lectura distinta de la Biblia, casi siempre en orden, sobre todo en algunos tiempos del año, en orden, los libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y finalmente, por supuesto, están los evangelios, que son como la dulzura máxima que tiene este precioso libro, que son 73 libros de la Sagrada Escritura. Lo segundo, les dije que eran dos cosas. Lo segundo es saber que la Biblia, que contiene realmente la palabra de Dios escrita, el testimonio escrito de la palabra, es compuesta por seres humanos. Dios nuestro Señor es el autor principal. El Espíritu Santo inspiró cada una de las palabras, cada una de las historias, cada uno de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es obra de Dios, pero Él eligió para hacer esta obra, esta monumental obra, a muchos autores humanos. Ustedes conocen algunos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuatro evangelistas. A San Pablo lo conocen porque oyen con mucha frecuencia sus cartas, y del Antiguo Testamento también conocen mucha gente, escritores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y seguramente conocen a otros. Cuando ponemos atención sobre esta realidad, es decir, que la Biblia también es una obra humana, pues tenemos que darnos la bienvenida. Somos seres humanos y por lo tanto podemos, ciertamente con un poco de esfuerzo, penetrar en lo que otros seres humanos como nosotros han hecho. Esa penetración que yo hago ademán de que es con la inteligencia, requeriría comprender algunos detalles. Por ejemplo, cada uno escribe de acuerdo con su cultura. No es lo mismo que Amós, el profeta del Antiguo Testamento, escriba siendo un cultivador, dice que de higos, o un pastor, ¿cierto?, siendo un hombre del campo, a que Isaías, el otro profeta, un profeta de los grandes del mismo siglo de Amós, escriba siendo un sacerdote del culto del templo en Jerusalén, no del campo en el norte, sino del culto propio del templo, con toda la instrucción que tiene un sacerdote o que tenían esos grandes sacerdotes del Antiguo Testamento. No es lo mismo. A Amós le van a salir expresiones que tienen que ver con culebras y tigres, como ustedes lo pueden leer en su mismo libro, y a Isaías le van a salir comparaciones muy bellas con el incienso, con los serafines, con las vocaciones, con la llamada de Dios desde lo alto. Si entendemos que cada autor tiene su propio genio, de lo que se trata es de descubrir un poco el genio de cada autor, para lo cual tenemos muchas ayudas en la Iglesia. Las Biblias católicas se distinguen porque tienen introducciones y tienen notas al pie de página. Ahora, gracias a Dios, también hay muchas Biblias que no son católicas que comienzan a entender eso y explican las cosas. Pero esto no quiere decir que les invite a ustedes a comprar Biblias que no son católicas, porque a veces esas notas vienen empapadas de una doctrina que no es exacta, que no es exacta. Son autores humanos, tal cual como lo que estamos diciendo, y actúan de acuerdo a lo que sienten y piensan. Por eso, comprar una buena Biblia que tenga amplias notas, ¿cierto?, que tenga introducciones a cada libro, que les expliquen en qué fecha fue escrito el libro, quién lo escribió, cómo lo escribió, en fin, cuál es la estructura o el contenido. Eso casi todas las Biblias católicas lo tienen, y eso nos ubica muy bien en lo que dice el autor. Ahora, si entendemos esto, que son autores humanos, también vamos a entender algo
que la Iglesia llama géneros literarios o maneras de decir las cosas. Una cosa es la poesía y otra cosa es la historia. Aunque hay historia, una cosa es la biografía y otra cosa es la historia épica, la historia de una gran batalla que se ganó. Es perfectamente lícito que el que ganó una batalla diga que había 10.000 contrincantes y que nosotros éramos solo 10. Eso es perfectamente lícito. Es una narración épica en donde se pone a Dios como el que de verdad ganó la batalla. Y una pequeña exageración en los números no hace ningún daño. Al contrario, refuerza la idea de que Dios actúa con los débiles. Pero al poeta no le podemos pedir ni números exactos, ni figuras exactas. El poeta tiene que decir las cosas con dulzura, con alegría, con comparaciones. ¿Por qué no comparar el encuentro con Dios con el murmullo de la suave brisa que sopló en el Horeb cuando Elías hizo la experiencia de Dios? Por ejemplo, Dios no es un murmullo, Dios no es una brisa, pero el poeta que escribió esos renglones sabía muy bien que para definir a Dios indefinible, más vale un giro, una expresión literaria que muchas palabras que a veces hacen más pesada la cosa. Los salmos están llenos de poesía, son poesía. El libro del Cantar de los Cantares es pura poesía. Y hay muchos otros libros que son poesía pura, linda además. Los que saben el hebreo y lo pueden leer, tiene cadencia como la mejor poesía del mundo. Y en fin, no le podemos pedir a la poesía que sea una biografía. Los evangelios, vean, los evangelios no son biografías de Jesús. Por supuesto que todos los seres humanos queremos resolver problemas. ¿Qué hacía cuando chiquito? Y en estas circunstancias, ¿cómo actuaba? Pero eso nos toca deducirlo de nuestra lectura, de una lectura en el Espíritu Santo, por supuesto. Es decir, de una lectura en oración, porque los evangelistas se preocuparon de hacer lo que ellos querían. Evangelio quiere decir gran noticia, magnífica noticia. Y ellos querían era transmitir la noticia, no hacer biografía. Si hubieran hecho una biografía, hubieran comenzado pues con más fechas. Lucas pone fechas, ¿no? Pero hubieran comenzado con más fechas y más orden en ciertos datos, pero no era su intención hacer biografías de Jesús. Vivían en comunidades cristianas que conocían de sobra la enseñanza y la vida del Maestro. De tal forma que lo que les interesaba era que quedara clara cuál era la noticiota, cuál era la genialidad de Dios con la que nos puso un nuevo motivo para vivir, aún en medio de las circunstancias complicadas del mundo en el que vivimos. En fin, y no es lo mismo una carta. Pablo escribió cartas y en las cartas uno se preocupa de los destinatarios. Uno tiene delante, o mejor dicho, ante su mente, tiene una comunidad a la que le está escribiendo. Entonces, lo segundo que hay que comprender para poder leer la Biblia con provecho es que es escrita por seres humanos inspirados, siempre será palabra de Dios, pero escrita por seres humanos que tienen maneras de decir las cosas, géneros literarios. Ahora, pues me toca a mí hacer un poco de esfuerzo y tratar de entender lo que significa, digamos, esta frase dicha en un contexto literario como este o en un contexto literario distinto. Pero eso no es complicado, porque se los digo de esta manera. Y ya dije dos puntos importantes para leer la Biblia. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Comenzando, ya lo había insinuado, leer con paciencia y con amor. Leer en fe, leer con fe, paciencia y amor. Entonces, hay muchas formas de leer la Biblia. Ya les insinué la mejor, digamos, una que puede seguir el ritmo mismo de la Iglesia. ¿Se acuerdan? Todos los días hay una primera lectura y un evangelio. Es maravillosa, está uno siempre a tono, si uno todos los días lee lo mismo que lee la Iglesia. Si uno además hace que esas lecturas que demoran un par de minutos, tres minutos para leerse, nos vuelvan el alimento de la oración de cada día, pues maravilloso. Eso sí es meditación, pero tiene una limitante pequeñita, y es que como en la Sagrada Liturgia, a veces hay que seleccionar trozos. Por ejemplo, si mañana es una gran solemnidad de la Virgen,
toca dejar para el año entrante el trozo que seguía y leer la palabra que se refiere a esa fiesta o a la fiesta del Señor o lo que sea. Entonces tiene esa fragmentación que a veces no nos permite leer en orden los libros y sobre todo tiene ese día a día que a algunos de nosotros no nos permite ver la historia completa. A veces leemos hoy un episodio, curación de 10 leprosos, mañana visita a una aldea, después milagro de la multiplicación de los panes, etc. Y como lo leemos en días distintos, olvidamos hacer la relación entre esos acontecimientos y por eso no captamos tanto. Otra forma de leer la Biblia, leerla en orden. Alguna vez en la vida, por lo menos alguna vez en la vida, es un ejercicio que todo buen cristiano debería procurar. Leer la Biblia en orden. Pero ¿cuál es el orden de la Biblia? Yo propongo que comiencen a leer desde el Evangelio de San Mateo y lean todo el Nuevo Testamento primero. Si tienen esto en mente, además, que todo el Antiguo Testamento es preparación del misterio de Cristo y todo el Nuevo Testamento es explicitación del misterio de Cristo, entonces no importa si leen primero el Nuevo Testamento y después el Antiguo Testamento, o si lo leen la Biblia en orden desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Pero leerla en orden alguna vez en la vida vale la pena, sin cansarse. Cuando uno se cansa piensa que la cosa es difícil, pero no, no es que sea difícil, es que uno se cansó. Y por supuesto, leerla siempre en ambiente de oración, leerla, ojalá uno tuviera una Biblia personal de estudio, subrayando las frases que uno quiere no olvidar. Y como se lee con dosis, digamos, personales, una página, dos páginas máximo, ¿cierto? No sé, lo que cada uno quiera, si quiere más también, pues entonces uno mismo dosifica para ver cómo va la historia y recordar la hilación de la historia, pero también hacerlo en trozos suficientemente humanos como para que uno no se canse. Yo veo que hay cosas que uno no entiende si no las lee de corrido. Y, por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, que es breve, tiene solo 16 capítulos, y ustedes saben que un capítulo del Evangelio a veces no tiene ni siquiera una página de largo. Entonces, el Evangelio de San Marcos, que es de solo 16 capítulos, alguna vez en la vida leerlo de corrido, para ver qué impresiones le quedan a uno sobre Jesús, para ver cómo se siente uno habiéndolo leído. Eso es maravilloso. Yo les digo que la primera vez que lo hice, de leer a Marcos de corrida, quedé con la idea de que Jesús andaba de afán. Jesús andaba corriendo para cumplir la misión de su Padre. Y me sentí feliz con eso, porque eso me enseña a mí que no puedo quedarme quieto. No puedo dormirme mientras haya gente que necesita salvación, ¿no? Y viendo a Jesús como tan preocupado por la obra de la salvación y llegar a su cruz y dar allí que queda uno pasmado, ¿cómo es que todo esto termina de esta forma? Necesita después leer el capítulo 16 para ver que por la resurrección esta carrera sigue y sigue con ustedes y conmigo, que nos tenemos que dar trabajo para llevar hasta el final el reino de Dios. En fin, no quiero alargarlos más, pero leer la Biblia también algunos libros completicos hace que uno por fin entienda, ah, esto era lo que quería decir. A veces a San Pablo le achacan cosas que los que leen la Biblia solo por pedacitos vuelven eslogans de sus iglesias. Y por ejemplo, si uno lee la carta a los Gálatas en donde está la famosa frase de Pablo, que por la fe somos salvados, pues si la lee completa se da cuenta, con los propios ojos, se da cuenta que Pablo mismo, allí cuando anuncia que la fe es el regalo de Dios para nuestra salvación, cuando entramos en relación con Dios comienza nuestra salvación, Pablo mismo reclama comportamientos que se parezcan a la fe. De tal manera que poner a pelear a Pablo con Santiago, que porque Santiago dice que la fe sin obras está muerta, es una inutilidad. Pero la lectura católica de la Biblia es esa lectura. Y les recomiendo algunos de esos libros, sobre todo esos que se vuelven polémicos, léanlos completos y verán ustedes que la lectura católica no les deja equivocarse. Del Antiguo Testamento, leerlo en orden hace que nos encontremos de vez en cuando
de vez en cuando, con espacios que parecen como monte en el que nadie ha abierto camino. Resulta que nos bloqueamos, que nos toca una lista larguísima de nombres que no entendemos. Y entonces, ¿qué hace uno? Vean, si estuviéramos en un monte bien perdidos, no nos sentaríamos a llorar, abriríamos el camino. Les recomiendo que a veces, aunque haya algunas páginas que no se entienden totalmente, las lean. Las lean con reverencia, es la palabra de Dios. No les digo que las lean de carrerita. Si la Biblia tiene notas, traten de entender por las notas lo que contienen, pero léanlas, serenos, tranquilos, que ya detrás de estas pequeñas ramas y arbustos, abriendo un poco el camino, vamos a encontrar claros y manantiales de agua fresca que podremos todos beber suficientemente. Pero el ejercicio de leer la Biblia en orden también es un ejercicio muy, muy interesante. ¿Cómo no leer la Biblia? Vean, la Biblia no es un oráculo vulgar. La Biblia no es como para decir, aquí abrí y aquí dice, y corriendo se suicidó y voy yo a hacer lo mismo. ¿Cómo se les ocurre? La Biblia no es eso. Tentar a Dios diciendo, aquí fue lo que me dijo Dios. Es palabra de Dios, pero no es para hacer esas cosas. Y ustedes saben que les digo cosas que alguna gente loca por ahí promueve. Es que, ay, a ver qué me dice Dios hoy. Y así como al azar, como con esta especie de espiritualismo sin ton ni son, de verdad, un día les sale la cosa de Judas que se va a colgar y qué tal que salieran corriendo también ellos a colgarse. Y muchas otras cosas les podrían salir un poco desagradables. Así que tengan mucho cuidado, más bien lean juiciosos y lean en orden la Sagrada Escritura o con el ritmo de la iglesia de todos los días o con una lectura personal ordenada. Y no duden en preguntarles a sus párrocos ciertas cositas que de pronto no entienden. Todos tenemos que ser humildes, yo el primero. Y saber que aquí tenemos algo que, como el durazno maduro, al fondo tiene de todas maneras un núcleo en el que solo se penetra cuando Dios nos lo permite. Y entonces tenemos que perseverar juntos, que buscar una y otra vez este encuentro con la palabra, que buscar maestros. Y en todo esto seguramente vamos a lograrlo. Lean la Biblia y que el Señor a todos les conceda abundancia de bendiciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.